Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de este programa Culturagro Innovando con Vos. Le estamos saludando con mucho gusto Noemí Urbina y Wendy Nicaragua. El tema que nos ocupa esta semana es la diversificación de fincas, producción agroecológica y por supuesto las principales innovaciones tecnológicas. Y esta semana nuestra compañera Wendy Nicaragua se trasladó hasta los Altos de Masaya para evidenciar el protagonismo y las principales prácticas y tecnologías que están realizando nuestras familias productoras. Pasemos a ver el siguiente reportaje, El Saber del Campo. Las fincas de innovación e investigación tecnológica son un espacio donde los productores practican varias tecnologías e idean o innovan mejoras en el sistema de producción. Pero dentro de la FIT nos unimos en busca de aportar ideas, buscando nuevos cultivos, nuevos rubros y diversificar la finca. Esta finca la queremos adaptar al cambio climático, buscando cómo actualizar en el hoy, es en el momento que estamos viviendo las inclemencias de este cambio climático, para adaptarnos a ellas con nuevas tecnologías. El objetivo está muy claro: adaptación al cambio climático. En esta adaptación, la diversificación de cultivos y tecnologías de manejo eficiente de agua son dos caminos para llegar a este objetivo. Aquí podemos encontrar desde una sandía, un melón, hasta una cabeza de plátano, pasando por cítricos, mangos, jocotes, papaya, y en granos básicos prácticamente de todo, incluso pasto para ganado. Entonces, este reservorio nos abastece de agua por lo menos los dos primeros meses de verano para el cultivo de granadilla. Y este reservorio está colocado en la parte más alta de la finca para no gastar energía en transportar el agua, sino que la dejamos ir por gravedad. Bueno, pero en esta finca encontramos dos innovaciones exitosas, ambas con sistemas de riego. La primera es la siembra de melones y sandías con un sistema que hasta ahora lo hemos llamado riego por inyección. Miremos el detalle. Este tipo de mecanismo lo estamos utilizando también en lo que es sandía y melón. Para esto nosotros hacemos primero un hoyado en lo que es melón. Se perfora 2/4 de profundidad. Se mezcla el abono, se le echa un poquito de cal para eliminar plaga y eliminar acidez del suelo. Luego sellamos lo que es la casa y viene en el sellado, se da el aporco y se le echa un poquito de compostera y bocache. Eso lo combinamos y se lo ponemos alrededor de la planta como el aporco. Y luego sellamos para que la humedad de ella la conserve. Cuando esta planta va empezando a tender, entonces se le da lo que se llama inyectado. Perforamos, buscando las paredes del hoyo que hicimos, con una estaca, metiéndole más o menos 1/2 litro por lado. Puede ser al norte y al sur. De más o menos como a 1 gm o 1/4 de distancia de donde está la planta. Con esto garantizamos de que esta planta desarrolle sin que haya evapotranspiración de agua que quema la hoja, porque esta agua va directo a la raíz y al mismo tiempo se le pone un tapón de escorcho con lo que es basura. Con eso nosotros evitamos la evapotranspiración y la requema de la planta. Y se está manejando utilizándose tal vez 50% de químicos y un 50% de abonos orgánicos y al mismo tiempo abonos foliares. Estos microorganismos de montaña es lo que nos han venido a dar el éxito en nuestras producciones. Aquí, como se puede ver, invierno y verano se está produciendo y se produce con la mínima cantidad de agua. Pero la finca Tercer Milenio busca la rentabilidad económica a partir de un solo rubro de producción, como es la granadilla. Esta también bajo sistema de riego, llamado evapotranspiración. Pero antes de ver en qué consiste, es necesario que sepamos cómo fue que se unió
un grupo de productores aledaños a esta FIT para realizar esta innovación. La FIT está tratando de adaptar otro tipo de cultivos más rentables, como el ejemplo la granadilla, porque estamos buscando la rentabilidad de algunos sistemas de producción con algún determinado cultivo. Nosotros los conocimos con todos los compañeros que estamos aquí, somos 5, estamos trabajando, los conocimos en unas reuniones del INTA, cuando los invitaban a Campos Azules, ahí los venimos conociendo. Ya vine yo y les di todos los costos de alambre, de poste, y entonces así comenzamos trabajando aquí. Entonces, aquí somos un equipo que nosotros estamos trabajando en este manejo de la granadilla y en los sistemas de riego. Aquí somos un equipo de 5 personas y cada persona ha venido dando su experiencia en cuanto a cada paso, ¿verdad?, que se ha requerido. Porque como yo les decía, hagamos un buen equipo para que todas las ideas los vamos aportando. Hoy en día hemos visto cómo este reservorio y estableciendo este sistema de riego por goteo con el sistema de condensación, hemos visto cómo hemos ahorrado enormemente en los gastos de producción, ahorrándonos agua, ahorrándonos trabajos en limpieza, manejo de plagas, y al mismo tiempo podemos darle un mayor provecho al recurso agua, que es lo más difícil en todo este corredor seco. Queremos mostrar estas nuevas tecnologías, porque como es una FIS aquí, entonces aquí van a venir muchos productores, y para que ellos aprendan, porque eso es lo importante, que lo que uno está innovando o lo está haciendo y son efectivos, pues que otros productores lo aprendan. ¿Y qué me dicen del costo de producción? También es necesario que lo conozcamos. Eso anda aproximadamente 28 mil, el costo por manzana. En cuanto a los costos de abono, se está utilizando abonos orgánicos, abonos foliares orgánicos. Entonces también ahí menoran lo que son los costos. Porque si lo vamos a lo tradicional, que es lo químico, eso es súper carísimo. Porque cada químico anda costando como 500 córdobas, hasta 1000. El mejor, pero nosotros tenemos uno, estamos utilizando el EM, que es uno que ya es bien conocido. También los ríos tienen que ser solo por la noche, por muchas razones, por el viento y el sereno, todo eso le ayuda. Conforme la planta va creciendo, así va adquiriendo su volumen de agua, pueden ser 2 litros, 1 galón, ya cuando está en cosecha así es exigente el agua. El plástico mantiene humedad, vaporiza agua, allí va a controlar plaga, porque como con el sol calienta el plástico, entonces la plaga ahí se muere. Y también va a mantener la humedad, maleza. Hay varios objetivos en este plástico. Que se estaba utilizando 4 baldes, hoy ya no se utiliza eso, 4 baldes de agua ya no se utiliza, se está utilizando 1 galón por cada 15 minutos y se está llevando cada 4 días, que es muy excelente. La granadilla va por cosecha. Cuando da esa cosecha, ella vuelve a tirar yemas, es otra cosecha. Y conforme va tirando yemas, así van las cosechas. Y lo otro, pues, de que ella va así continuando. Ella lleva un lapso entre 15 días, florece. A los otros 15 días vuelve a florecer. Entonces, si a ella se le da su debido mantenimiento y cuido, usted está cortando por vida. O sea, constante. El beneficio que consigue la familia es que durante todo el año ellos tienen diferentes fuentes de alimentación, de seguridad alimentaria. Y no solamente la familia, la FIT abastece al grano básico, de hortaliza, de fruta, a toda la población del sector. Porque aquí en todo este sector no vas a encontrar una parcela de sandía, una parcela de melón. Entonces, esta FIC le provee todas estas frutas a todo el sector. Y claro está, la mayor garantía está en que toda la familia consume
una producción sana. Diversificación de cultivos, uso de bioinsumos, innovaciones y emprendimiento de los productores no dejan duda del éxito por venir. Espero que ustedes se hayan entusiasmado de este emprendimiento y lo compartan en sus unidades de producción.